lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Balls and bars, they sing. Hi, this is Mark Farner. I want you to join me and my band Wednesday, November the 28th at the Pepsi Center, WTC Mexico. I can't wait to see all my Mexican friends. Love you so much. Come on down to the Pepsi Center to hear all the hits. Siempre es el que más buscamos los promotores en México como para hacer esta gran difusión a artistas como Mark Farner, ¿no? Que ya son de antaño. Y pues gracias por venir. Al respecto del concierto del próximo 28 de noviembre, miércoles. Pues él está muy contento, la verdad es que ha venido en algunas otras ocasiones antes al auditorio, estuvo ahí con los Doors. En algún momento estuvo en el auditorio, ¿no? En el Metropolitan, hace unos años. Es un gran guitarrista, es un gran cantante. Yo creo que es de los pocos que quedan originales, ¿no? de la banda, el fundador de Grand Funk. Entonces, pues, es el original. Trae su Railroad Show, que es el American Man. Y bueno, yo creo que el tipo está feliz. El Pepsi Center es un lugar, yo creo que muy bueno para un show de estos. Y esperamos una afluencia entre 5 y 6 mil personas. ¿Cómo se llama la banda? El telonero es Nuevo México, es Carlos Mata. No lo habíamos anunciado porque de alguna manera era como algo sorpresa. Hay que anunciarlo ya, ustedes ahora sí tienen exclusiva para ustedes. Exactamente. Sí, pues ya lo pueden reventar ahora como el telonero. Suena bien esa banda, ¿no? Sí. Que ahora suena chido. Al tiempo. El tiempo del set, pues son dos horas. Dos horas. Siempre dicen que es una hora y media, pero siempre ya con la banda prendida ahí se avientan las dos horas, ¿no? Claro. Ahora es un cuate muy accesible, hay un video ahorita que les vamos a pasar el link. Hizo un anuncio él tocando la guitarra, un cuate muy accesible, muy buena onda, trae una vibra súper chingón el cuate. Es un cuate muy, muy abierto, para todo lo que hemos pedido lo ha hecho. Y bueno, pues yo he traído ahora sí que hemos traído a varios artistas desde... Otro tipo de género, no vayan a pedrear. Sí, desde Calle 13. Nosotros fuimos los primeros que trajimos a Calle 13 aquí a México. La primera gira de Calle 13 la hicimos. La primera gira de Pitbull, la primera gira de Cypress Hill, de David Guetta, de Tiesto, de Steve Aoki, Empire of the Sun. Hemos hecho muchos shows acá en México. Black Eyed Peas en el 2009. O sea, mucha gente grande, hemos tenido shows grandes. Y lo que queremos hacer es ahorita impulsar este tipo de... Este movimiento de rockeros de los años, desde los 60, 70, ¿no? De lo que fue Woodstock, lo que fue Avándaro, empezarlos a traer a toda esta banda a México y juntar todo este talento para hacer un festival tal vez el año que entra, algo interesante al aire libre. Edgar Venegas, bueno, anteriormente yo también me dedico a la música electrónica, pero anteriormente ya traje a Eric Gordon, a Jethro Tull, a Tears for Fears, y a Blanco Arkansas hace un par de años, y ahorita pues estamos nuevamente retomando el proyecto ahí con Mark Farner, y tenemos unos proyectos ahí en puerta, ahí vamos a volver a traer a Blanco Arkansas, Carnet Heat, Jethro Tull, otras bandas que están para el próximo año aquí en unión con Pedro y con Hamlet. Sí, la verdad es que hay que darle difusión a esta música, porque desgraciadamente hoy nos invadió. Digo que no tengo nada en contra del reggaetón, está increíble. Pero estos son músicos de verdad, ¿no? O sea, es gente que realmente son gente que han dejado una huella en la música por generaciones, y está muy interesante que las nuevas generaciones, por eso a mí me interesa mucho que en este concierto nos interesa mucho que venga gente joven para que escuchen realmente lo que es el rock and roll, ¿no? La neta, ¿no? Soy Hamlet Escobar, estoy muy agradecido por participar en este proyecto con Pedro y con Edgar. Yo me dedico a otro giro, que es el stand-up comedia y traer a bandas de música grupera, pero estoy muy contento por participar en este proyecto y muchos más que vienen.
Ya los vamos a invitar a los stand-up, vamos a hacer aquí el stand-up, aquí en este salón. Claro, próximamente. Sí, a muchas. A que se caigan de risa del reggaetón, no, no es cierto. No nos espantes, por favor. Hay artistas de reggaetón con mucho talento, por ahí están ya sacando ahora, ya cualquiera, al rato yo me voy a lanzar de reggaetonero también, no se vale. Pero, pues trae el American Man, el Railroad, es que eso es su show. Y obviamente va a tocar todos los éxitos de Gran Funk. Los más grandes con Gran Funk, sí. Another, ¿cómo se llama? Tal vez él anunció que sea la última vez que se presente en México, entonces puede ser importante también que la afición pues sea a lo mejor que vaya, ¿no? Que sea la última vez que lo veamos aquí en vivo en México. Sí, pues ya también es gente ya un poquito grande, ¿no? El cuate toca impresionante, o sea, tiene 70 años, ¿no? 70 años acaba de cumplir. ¿Cuántos? 70, ¿no? Sí, 70. Está entero, ¿eh? No, y le pega durísimo, entonces sí, sí va a tocar todos los éxitos de Gran Funk. Aparte, ¿sabes qué me impresiona de este cuate? La verdad, porque pues, a los 70 y después de, pues ya sabes, como hizo Obrador, de correr sin aceite en la terracería, ¿no? Este cuate tiene una vocesota. Sí. Y toca. Bueno, primero que nada, porque Mata es mi amigo, me ha apoyado en buenos eventos, también en otros eventos que hemos tenido. Y sobre todo porque él me contaba que se inspiró mucho, cuando él era joven, se inspiró mucho en sus rolas de McFarlane, de su ídolo. Y entonces, pues, siento que también es una buena banda mexicana. Y siento que va acorde con como para abrirle a McFarlane, por eso le dimos, por así que, la exclusiva a él para que fuera él el que abra el concierto. Pues el horario es... Inicia a las 8 de la noche. Recomendable que la gente llegue a las 7 y media, 8. Y el costo de los boletos varía desde 700 pesos hasta 1500. Que la verdad yo creo que es muy accesible. La verdad los precios están muy accesibles. Just watch and see.